se envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta. Bien.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos con nosotros. ¿Dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma aquí me clama por realidad. Prisionero de Bala mismo he sido, y Bala me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón, que un caballo veloz se llegó y dice con espada en la boca: lucha por una total liberación. Oh, es tuyo el cántaro y la luz resplandece como la trompeta que empieza a tocar. El enemigo cayendo está porque una por liberación tendrá. 49 años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo. Puedo oír el mensaje proclamar: libertad, regresa a tu edad. El malvado con halagos y regalos quiere engañar.
los sellos abiertos están, aleluya, y revelan su perverso plan. Pero oyendo la trompeta sonar, acepto mi liberación, a mí lo voy a heredar. Y Balán enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón, que en caballos veloces llegó y dice con espada en la boca: lucha por una total liberación. Pasado ya, vivimos en el año de jubileo. Puedo oír el mensaje proclamar: libertad, regresa tu heredad. El malvado con halagos y regalos quiere engañar. Pero los sellos abiertos están, por sí, que revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, acepto mi liberación, camino voy a mi heredad. Oh, destruyó el cántaro y la luz resplandece como la trompeta y empieza a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación toca, solo por liberación tendrá. Destruyó el cántaro y la luz resplandece como la trompeta y empieza a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación toca, solo por liberación tendrá. Sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida.
es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. De Israel. Abiertos
su palabra, como Él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del Rey, pero ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida. Por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Dios nos ha abierto su palabra, como Él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. Ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del Rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida. Por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Dios nos ha abierto su palabra, como Él lo prometió. Somos testigos de cómo Él ha abierto su palabra.
impartirnos fe en esta hora. Ya no hay misericordia para este mundo. Aleluya. Solo queda una salida. Solo queda una salida. Compañerismo en la palabra. Bendito Dios. Aleluya. El juez supremo ha descendido. Investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido. Investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedir primeramente la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de su Santo Espíritu. Muchas gracias, eterno Padre Celestial, cuando tú estabas allá, oh Padre. Tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y cuando tú en tu mente pensaste hacer un programa, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, oh Padre amado. En ese mundo invisible formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumpliesen para qué fueron creados, siendo así los ángeles para adorar al ser a quien fue creado. Entonces apareció la palabra Dios siendo objeto de adoración. Entonces ya había Dios quien podía tener compañerismo y ser adorado. De allí formaste, Señor, te desplegaste más abajo y formaste este mundo visible. ¿Y para qué formaste, oh Padre amado? Para entender lo que es el mundo invisible. Y estamos aquí en esta tierra, Señor, peregrinando, y 6,000 años han pasado. Y tú enviaste un programa, Señor, 7 fiestas para este mundo, tu pueblo Israel,
Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Estas siete fiestas es tus fiestas, Señor. No son fiestas paganas como el diablo nos ha entregado en este mundo, pero tú enviaste en cada tiempo y sazón un mensaje glorioso para que salgan de ese mundo religioso, Señor. Y así de esta forma en este tiempo tú enviaste también un mensaje glorioso que estaba escondido para sabios y entendidos, pero revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en este tiempo, Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y eso es la razón, es el motivo que queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra y tener este compañerismo y compartir este mensaje, Señor, para cumplir tu profecía de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre amado, por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya lecturando. Se titula, Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 91 dice, la experiencia pentecostal hoy día y la venida del Espíritu Santo en este último día, de acuerdo con la promesa, es como el abstracto, ver nota explicativa al final, de un documento de propiedad. Ahora, usted puede obtener un documento de propiedad. Ahora, usted puede obtener un documento, ¿cierto? Usted bien puede obtener el documento de cierta propiedad, pero eso no significa que le pertenece. No, señor. Alguna persona puede venir y reclamar esa propiedad, pero cuando usted obtiene el abstracto, eso muestra que todo reclamo que haya habido en contra de esa propiedad ha sido borrado hasta su fundación, ¿correcto? Y cuando un hombre ha dicho que él cree la palabra y luego baja el Espíritu Santo, eso es el abstracto del documento. Y usted, al tener el abstracto en la mano, eso le da derecho y le muestra que todita esa propiedad con todo lo que esté ubicado sobre ella le pertenece. ¡Amén! Y nosotros obtenemos el abstracto cuando el Espíritu Santo baja sobre este documento, el cual Dios vio allá desde antes de la fundación del mundo y del cual puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, pero que fue nacido de un hombre y una mujer que fueron sujetos al pecado y aún culpables de pecado. Cuando yo creí a esta palabra, entonces recibí el documento. Luego, cuando vino el Espíritu Santo, ese fue el abstracto, mostrando que todo lo que estaba en mi contra ya fuese algo que hizo mi mamá o mi papá o mi abuelita, como el caso de la niñita epiléptica por lo cual oré hace algunos momentos. Esa enfermedad vino bajando desde la abuelita hasta llegar a la niña. Párrafo 92. Como he dicho, cuando bajo el abstracto, borra todito lo del pasado. Y ahora soy uno que tiene el abstracto en la mano. Amén. Y tan cierto como aquel Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, yo ahora tengo el documento de propiedad, mostrando que soy parte de ese cuerpo con el abstracto del Espíritu Santo, haciendo que ese cuerpo de la palabra viva exactamente como lo hizo con él y así como él lo prometió para este último día. El abstracto. Todos mis pecados son borrados, todos sus pecados son borrados por la sangre de Jesucristo y ahora el Espíritu Santo ha venido como el abstracto sobre el documento de propiedad que Dios me dio por gracia y por conocimiento previo. ¡Qué bueno! 93. ¿A qué cosa hay que temer? Con razón él dijo, no temáis, yo soy aquel que está muerto y que ahora estoy vivo de nuevo y para siempre y que tengo las llaves del infierno y de la muerte. No temáis nada, aún la muerte no os dañará. No temos, qué hermoso es. Volvamos rápidamente al abstracto del documento.
La deuda ha sido pagada, todo lo que tenía en contra ha sido borrado. ¡Gloria! Puede ser que yo actúe algo raro, pero me siento bien. Noten el abstracto del documento. ¿Entiende lo que eso significa? Hermano, ¿entiende usted lo que eso significa? Significa que no hay nada que se lo puede quitar. ¡Amén! Yo soy el poseedor. ¡Amén! ¿Cuál documento? Yo ahora he obtenido la eficacia de los beneficios de su muerte, sepultura y resurrección. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser él. Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo. ¡Amén! Y tengo en la mano el abstracto del documento porque estas señales seguirán a todos los que creyeren. ¿Lo ven? El abstracto del documento. Ahora, rápidamente, nos quedan como 10 minutos. 94, el párrafo. Noten rápidamente la vivificación del espíritu. Les voy a mostrar algunas señales para que puedan entender. Escuchen. Ahora, mi tema es el poder vivificador, o sea, después que el Hijo resucitó. Fíjense lo que hizo con aquella gente en el día de Pentecostés, lo que el poder vivificador hizo por ellos, les vivificó. Ahora, veamos lo que esto hizo con Esteban. Esteban estaba repleto de poder vivificador, ¿no fue así? Él estaba lleno del poder vivificador. Esto no lo hizo temeroso, más bien dijo, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís sobre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas los cuales señalaron la venida del único ser justo, al cual de ellos no apedrearon vuestros padres? Eso hizo algo tremendo con él. Cierto, él estaba lleno del poder vivificador. Dijeron, tenemos que deshacernos de este individuo. Y cuando le mataban, le apedreaban y las piedras le daban duro en su pobre cabeza. Pero él miró hacia el cielo y dijo, veo los cielos abiertos. El poder vivificador estaba funcionando. Yo veo los cielos abiertos y veo a Jesús a la diestra de Dios. Eso fue lo que hizo el poder vivificador para Esteban. Párrafo 95. Noten. Ahora, a otra persona que tenía este poder vivificador, a uno llamado Felipe. Él estaba tan lleno del poder vivificador que se encontraba en una tremenda campaña allá en Samaria. Los demonios estaban siendo lanzados fuera, la gente estaba siendo bautizada en el nombre del Señor Jesucristo y tenían una gran serie de cultos. Y entonces le habló el Espíritu, la dinámica bajó y le dijo, deja este avivamiento. Y él habría respondido, pero ¿quién dirán qué dirán los ministros? No importa lo que digan. Él estaba lleno del poder vivificador. Él tenía la gasolina y la dinámica estaba cayendo encima y le dijo, ve ahora al desierto. Y allá se encontró a un eunuco y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Un solo hombre el cual llevó el mensaje a Etiopía, ¿correcto? Él obedeció a Dios, en obediencia a Dios. Si usted nunca ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, entonces hágalo y vea cómo el poder vivificador le levantará. Párrafo 96. Cuando Felipe hubo hecho esta gran cosa de dejar ese gran avivamiento y obedecer el mandato de Dios, el cual se cumplió al haber bautizado al eunuco, entonces fue tan lleno de este poder vivificador hasta que lo levantó. Vivificará vuestro cuerpo mortales y mora en vosotros este mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Vivificó a Felipe hasta tal punto en que de repente desapareció y apareció allá en otro país, a una distancia quizás de unas 150 millas. Le vivificó su cuerpo mortal. ¿Cómo lo hizo? Era que estaba muy lleno del poder vivificador. Párrafo 97. ¡Oh, iglesia del Dios viviente! Nosotros no podemos continuar así como estamos, amamantados de estos senos, azucarados como lo estamos haciendo hoy día. Tenemos que estar orando en todo momento y llenos de este poder vivificador hasta la vivificación del Espíritu Santo. Tenemos que ser levantados algún día en este rapto.
Sí, Señor. Amén. ¡Qué cosa! Perdonen esa expresión. Pero estaba pensando de las madres, como ellas hacían esas bolsitas para los niñitos. Algunas de ustedes de mayor edad se recuerdan cómo era cuando los niñitos comenzaban a llorar y llorar y la madre tomaba café molido y un poco de azúcar y lo envolvían en una telita haciendo como una bolsita. Y el niño se ponía a chupar esto para apaciguarlo. No había ningún beneficio en eso. Más bien era algo que lo mataría por causa de la cafeína. Pero contenía azúcar. Y con eso se contentaba el niño. Aunque le hacían chuparlo para que le entrara la cafeína. Estamos cansados de tales cosas. Ustedes son águilas. Vuelvan a la palabra de Dios. Sean robustos. Nada les puede dañar el ánimo. Por lo tanto, ustedes están libres de todos los escándalos del hombre. Cualquier cosa que digan de ustedes solo servirá para conducir más amor, el poder vivificador que lo levanta uno a lugares celestiales. El águila ya voló sobre las gallinas allá a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, eso era lo que estaba sobre Felipe, que le vivificó y le llevó allá lejos. 98. Veamos otro ejemplo. Hubo un hombre llamado Enoc. Ahora, este hombre había caminado en toda palabra de Dios por casi 300 años. Él tenía este testimonio. Yo no he fallado en su palabra ni una sola vez. Él llegó a ser tan lleno del poder vivificador que cuando bajó la dinámica sobre su mecánica, no tuvo que ni que morir. Mas fue levantado a casa. Comenzó a caminar y como Felipe fue tan lleno del poder vivificador que en vez de ir allá a Gaza y luego subir al otro lugar a donde le hallaron por allá en la costa, en vez de viajar de esa manera, él dijo, yo ya soy muy anciano y tengo mucho poder vivificador, pienso mejor ir caminando y salir de este mundo. Ese es el mismo poder vivificador que tenemos ahora mismo. Ven, vivificará vuestros cuerpos mortales. Correcto, es el poder vivificador. Enoch tenía un testimonio perfecto. Todo lo que Dios me ha dicho que haga, lo he hecho. Todo lo que yo he visto y que Él me dijo que hiciera, lo he hecho. Él llegó a estar lleno de la mecánica que cuando bajó el poder vivificador en esa mecánica, simplemente le levantó y caminó fuera de este mundo al cielo. Gloria a Dios. 99. Ahora, noten bien, con Elías, después que él hubo, hermano y hermana, Elías, aquel gran profeta en su día, él les dio duro a las mujeres que se pintaba la cara, a esas Jezabeles y a los Achab. Él se paró firme hasta que al fin parecía que no había nadie junto con él. Él reprendió, desafió y se mantuvo firme. Dios le había cuidado y le había ayudado en toda ocasión. Y un cierto día él se cansó y dijo, estoy envejeciendo mucho, ya no puedo continuar. Parece que dicen que era ya como de 90 años. Tenía tantos años y todavía estaba caminando, pero estaba tan lleno del poder vivificador que, ¿saben lo que hizo? Miró al otro lado del Jordán. ¡Oh, Dios! Yo casi puedo ver la otra ribera. ¿Usted también? Él estaba tan lleno del poder vivificador hasta el punto que vio un carro parado allá. Vio el carro de fuego y los caballos de fuego que estaban amarrados junto a un árbol. Él simplemente cruzó el río y se fue a casa sin morir. El poder vivificador causó que el carro bajara del cielo y lo levantara. Él se quitó el manto y se lo tiró a Eliseo, ¿correcto? Párrafo 100 por último. Entonces Eliseo recogió ese manto. De nuevo tenemos un tipo de la iglesia. ¡Levantó el manto! Ahora, este obró el doble de los milagros, lo cual es un tipo de Cristo y la iglesia. Elías obró 4 y Eliseo obró 8. Él tuvo el doble del poder porque así lo pidió. Las obras que yo hago también vosotros las haréis y mayores que estas haréis. Ven, él estaba tan lleno del poder vivificador que hasta hizo el doble de lo que hizo Elías. Obró más que él.
Y noten, él vivió una vida madura como de 80 a 90, o 90 años. Envejeció y murió. Murió y lo enterraron. Pero ese poder vivificador no le dejó. Muchos años después, cuando toda su carne ya se había podrido, solamente quedaban los huesos y allí estaban en la tumba. Un cierto día llevaron un cadáver al entierro y de repente vieron que venía el enemigo y para poder huir más rápido echaron este cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero todavía había tanto poder vivificador en aquellos huesos que este muerto volvió a la vida. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo la lectura de este mensaje glorioso en esta tarde. Ya salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Ya ha salido el sol. Párrafo 101. Oh, Él vivificará vuestro cuerpo mortal. Estaba tan muerto y tan podrido en el sepulcro. Sin embargo, el poder vivificador moraba sobre esa tierra. Aleluya. El que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. Elías y Eliseo. Recuerden a aquel hombre muerto, a aquel profeta lleno del poder vivificador, puesto en el sepulcro y todo podrido, pero tenía tanto poder vivificador que hasta le echaron un cadáver encima. Y este volvió a la vida. Él todavía podía imponer sus manos sobre los enfermos, ¿verdad? Amén. Allí lo tiene. Y recuerden, nosotros somos carne de su carne, Jesucristo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. No hay ninguna otra salida. Tenemos que resucitar. Eso es todo. Resucitaremos. Eso es todo. El domingo de la resurrección significa mucho más que una mera tradición. Ahora lo es también, porque nuestros cuerpos son vivificados juntamente con Él y estamos sentados en lugares celestiales, ya sea que este cuerpo se pudra en el océano o en la tierra. Y puede ser que no quede ni siquiera una cucharada de ceniza. Pero resucitará, porque el Espíritu que resucitó a mi Señor de entre los muertos también ha vivificado este cuerpo mortal. También ha vivificado su cuerpo mortal. Y juntos somos los beneficiarios de su resurrección. Somos su póliza de vida eterna, de lo cual he hablado tanto. Ustedes lo saben. Con razón él dijo, no temáis. Él conocía por qué Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo estoy lleno del poder vivificador. Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, el poder vivificador, qué bueno. 103, Él vive para siempre jamás. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Noten, Mesías. El ser ungido. Y así también es su novia. Los pequeños Mesías. Los seres ungidos. Vean, la muerte no pone fin al poder vivificador de Dios. La muerte no lo puede detener. Cuando usted lo obtiene, entonces es eterno y no hay nada que lo puede detener. Usted no lo puede canalizar ni hacer ninguna otra cosa. Usted pasa aquí toda su vida y la muerte no lo detendrá. Sigue siendo igualmente eficaz. Noten, Moisés estaba lleno de ese poder vivificador. ¿No fue así?
fue un profeta al cual vino la palabra. Él fue parte de la palabra y fue aún la palabra para ese día. ¿Correcto? Y después de haber estado muerto por 800 años, apareció junto con Elías sobre el monte de la transfiguración. ¿Correcto? La muerte nunca aniquila el poder vivificador. No, no. Lo resucitaré de nuevo en el día postrero. Los ángeles vinieron y lo sepultaron allá en un valle. Él se había podrido y descompuesto, y hasta los huesos ya se habían vuelto polvo. Pero el poder vivificador todavía existía. Lo vivificó y lo levantó, y allí estaba parado. Usted dirá, ¿es correcto así como usted lo dice, hermano Branham, aún después de 800 años? ¡Qué cosa! Si usted desea leer esta cita, se encuentra en Mateo 27, 51 al 53, donde se nos habla de todos aquellos santos del pasado que creyeron que él vendría. La Biblia nos dice aquí, después que él vino, que todos aquellos santos que estaban durmiendo en la tierra, el poder vivificador estaba sobre ellos. Ellos eran parte de él. Todos aquellos santos, ellos eran parte de él porque creían en él. Potencialmente tenían esa vida por medio del sacrificio del Cordero, en propiciación, en cuyo caso era imposible que el espíritu del Cordero volviera otra vez sobre el hombre. Pero, ¿qué tal ahora con el hombre, el Espíritu de Dios mismo sobre el hombre? ¿Cuánto más del poder vivificador tenemos nosotros? Pero por medio de la propiciación por el pecado, fue ofrecido un cordero como tipo. Y ahora lo que nosotros tenemos no es el tipo, sino más bien el prototipo. ¿A qué estamos temiendo? Y luego vemos a todos aquellos que solamente tenían un tipo que les enseñaba hacia su resurrección. Y aún entraron al sepulcro con eso, como Jod, el cual se encontraba en tanta angustia cuando le fue quitado todo. El diablo había dicho, déjamelo por un tiempecito y haré que te blasfeme en tu rostro. Y Dios le respondió, bien, pero no tome su vida. Entonces el diablo hizo todo, menos tomar su vida. Y aún su esposa le dio la espalda. Él dijo que su vida le era extraña a su mujer. En otras palabras, que ella no tenía nada que ver con él, como que ya no le amaba. No haciendo caso de él, ella dijo, Jod, tú eres un miserable. ¿Por qué no maldices a Dios para que te puedas morir? Mujer, tú hablas como las fatuas. Él se mantuvo firme con lo que tenía. ¿Ven? Él fue un profeta. Él dijo, yo no soy pecador. Yo he ofrecido el sacrificio previsto. Amén. Él sabía en dónde estaba parado, en la palabra. No importaba lo que decían los demás. Él estaba justamente en la palabra. Luego, en aquella hora tan tremenda, dijo, tú hablas como las mujeres fatuas. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él dijo, vine a este mundo sin nada. Llegué desnudo y así mismo saldré. Bendito sea el nombre de Jehová. Ahí se encontraba todo herido con esa maligna sarna. Todos sus hijos muertos. Había perdido toda su riqueza. Todos sus amigos le habían dejado. Y también los miembros de su iglesia. Y ahí se encontraba rascándose con una teja. En verdad, era como un quitado, un miserable. Ninguno de ustedes ha pasado por tal cosa todavía. Sin embargo, él se mantuvo firmemente agarrado de la palabra. 106. Ahora, él era un águila. Oh, hermano, usted no puede mantener ese velo sobre sus ojos todo el tiempo. No, no. Entonces, de repente,
estando parado sobre esa palabra, ¿qué sucedió? Los cielos se abrieron y los truenos rugieron. El relámpago brilló y Jod miró hacia arriba y vio la visión y dijo en el capítulo 19 y el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel y aún los huesos, aquel poder vivificador estará presente. Aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, correcto, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Jod 19, 25 al 27, 107. Aún después que los gusanos que ahora obran en mi cuerpo lo hayan destruido. ¿Sabía usted esto? Lo que descompone el cuerpo es una especie de gusano, el cual no es algo que llega al cuerpo, sino que ya está allí presente. Son gusanos de la piel. ¿Sabía usted eso? Le meten en un ataúd y lo cierran para que no le entre nada de aire. Y los gusanos de todas maneras se lo comen. Y eso porque ya están en el cuerpo. Usted, desde el comienzo, lo interior, está formado de gusanos. Como dice la traducción en inglés, aunque los gusanos de mi piel me destruyan, sin embargo, en mi carne veré a Dios. Y en aquella mañana de la resurrección, gloria, aleluya, Mateo, este gran escritor, dijo en el capítulo 27 y versos 51 al 53, que después de su resurrección, los santos del Antiguo Testamento, muchos de los cuales durmieron en el polvo de la tierra, salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. Ese poder vivificador todavía estaba presente en aquellos huesos de Eliseo, aun cuando ya no había ni huesos. Todavía estaba sobre Jod cuando ya no había ni una cucharada de polvo de su cuerpo. Pero el poder vivificador todavía estaba presente. Si este espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Notemos rápidamente. 108. Usted dirá, ah, ¿cómo quisiera haber vivido en aquel entonces? Pero usted vive ahora, en un tiempo mucho mejor. Ahora, para los que están anotando la cita, anoten Primera de Tesalonicenses 4:16. Noten cuán bello es esto. Los santos, aquellos que ahora duermen en Cristo, a estos Dios los traerá consigo. ¿Lo entienden? Los santos que están en los sepulcros, reposando como lo estaba haciendo Eliseo, ¿ve usted? Algunos serán vivificados, otros serán tomados y otros quedarán en el sepulcro. Entonces subiremos con él. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos y hemos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. El poder vivificador sobre los que viven y el poder vivificador sobre los muertos. ¿Ve usted? 109. Ese mismo poder vivificador de Dios representado en cada uno de estos dos profetas. Fíjense, sus nombres son casi iguales. Elías y Eliseo. ¿Puede ver usted al novio y la novia? Uno de ellos es el Señor Jesús y la otra es la Señorita Jesús. Casi iguales entre el masculino y el femenino. Y fíjense bien cómo se encuentra representado aquí. Ahora, Elías fue tomado en el rapto, representando a la iglesia. Muy bien, ese fue Elías. Luego,
Eliseo reposó hasta la resurrección. ¿Ve usted? Es igual a las aves, las cuales necesitan las dos alas para balancearse. La iglesia fue representada allí mismo en esos dos profetas. Pero nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y ambas alas se unirán. Y entonces volaremos, aleluya, volaremos. ¿Por qué? Ya sea entre los vivos o entre los muertos. Ese poder vivificador todavía vive. Noten bien, recuerden bien. Vivificados para ver qué son estas cosas. Y ponga atención en el poder vivificador de este día. Recuerden, nosotros somos vivificados no hace mucho, como para una ayuda. 110. Yo pienso que nuestro Señor dijo esto y también lo dijo Pablo. Lo que el Padre me ha mostrado, no he rehuido de anunciaros todo. Siempre les he dicho todo, siempre. Y en estos últimos días, cuando hemos visto este poder vivificador sobre nosotros, Él nos ha dado este poder vivificador para ver a los enfermos sanados. Hemos visto al poder vivificador obrando en nuestro medio, de igual modo como obró allá con ellos en los días primitivos. Hemos visto cómo ha venido en visión y luego levantar a los muertos y también sanar a los enfermos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este mensaje glorioso. Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. En los párrafos 111 dice, para continuar, el otro día yo estaba relatando esto a alguien de cómo fue cuando yo andaba de cacería con Donovan Webb. Me supongo que todos aquí lo conocen. Pobre hermanito. Él es muy amable y asiste aquí a esta iglesia y es muy amigo mío. Y me dijo, no le quería molestar, pero le miré la oreja y la tenía toda enferma. Lo de adentro estaba por fuera. Y le pregunté, hermano Donovan, ¿cómo está usted? Y lo tomé así de la mano y era que tenía cáncer. Y le dije, Donovan, ¿qué tiene usted en la oreja? Me respondió, hermano Branham, no sé. Ya tiene como 6 o 7 meses que sí. Le dije, ¿y por qué no había dicho algo? Me respondió, hermano Branham, es que no le quería molestar. Le pregunté, ¿sabe usted lo que es? Dijo, tengo una idea. Simplemente puse mi mano sobre él y no dijo ni una sola palabra. Y a los 2 días, no había ni siquiera una cicatriz. ¿Qué es eso? Es el poder vivificador, ¿lo ven? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Su oreja se hubiera acabado y entonces el cerebro hubiera sido destruido. Ve usted, él hubiera muerto, pero el poder vivificador, ven. 112. Cierto día, cuando yo también estaba muy agotado, me dije, mira, conviene que hagas algo. Tú ya tienes 50 años. Si vas a hacer algo para el Señor, conviene que te apures en hacerlo porque ya estás envejeciendo. Entonces, en esa misma mañana, ese poder vivificador bajó y Él me permitió mirar más allá de la cortina del tiempo y los vi a todos ustedes allá. Él me dijo, todos los que tú has amado y todo lo que te aman a ti, todos ellos llegarán. Vi a todos aquellos allá. ¿Qué fue eso? Fue el poder vivificador. Fue Juan el Revelador, fue lleno completamente con el poder vivificador. Él se paró y vio el fin desde el principio. Isaías también fue lleno del poder vivificador. Él se paró y vio el milenio y muchas otras cosas. Fue el poder vivificador. Y si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros,
en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Recuerden el poder vivificador. 113. Fíjense bien en lo que hemos visto en este día. El poder vivificador ha llegado hasta nosotros para abrir los siete sellos. ¿Qué fue aquello? ¿Fue acaso la inteligencia de un hombre? ¡No! Fue más bien el poder vivificador de Dios. El poder vivificador de Dios nos predijo que esto sucedería. El poder vivificador hizo que el mundo testificara que esto es la verdad. El ángel del Señor, el cual les he dicho que está en esa columna de fuego, el poder vivificador permitió que el mundo testificara que eso es la verdad. Y en eso ellos no sabían lo que era. Y nosotros, los que estábamos viéndolo de la manera correcta, vimos que era nuestro Señor. Ven ustedes, Él fue quien abrió esos sellos. Él es esos sellos, porque toda la palabra es Cristo. Y Cristo es los sellos que fueron abiertos. Entonces, ¿qué fue la apertura de los sellos? Fue la revelación de Jesucristo. Los mismos siete ángeles representan a las siete iglesias. Todo fue completo y nosotros ni lo podíamos entender. Fueron aquellos los que tomaron la fotografía. No fuimos nosotros. Y allí está Él parado. El juez supremo mostrando que en Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¡Qué tremenda identificación! El poder vivificador hizo eso por nosotros. El poder vivificador nos permite ver su venida. El poder vivificador nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida. El poder vivificador da discernimiento para saber qué tiene uno que hacer y para saber qué hacer, para saber lo que usted hizo y lo que no debió de haber hecho y lo que debió haber hecho, como también lo que usted será. El poder vivificador nos da todas estas cosas. Párrafo 115. Nuestro Señor Jesucristo estaba tan lleno del poder vivificador que fue Él todas estas cosas en uno. Él fue tan lleno del poder vivificador que hasta dijo esto: destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¡Qué tremenda confianza en el poder vivificador! Destruid este cuerpo, o más bien este templo, y yo lo levantaré en tres días. ¿Por qué dijo eso? Porque Él sabía que eso estaba escrito de Él. ¿Lo ven? Sabía que esto estaba escrito de Él en la palabra de Dios, la cual no puede fallar. La palabra decía: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el sepulcro. Y Él bien sabía que ese poder vivificador lo levantaría y que no habría corrupción ni siquiera en una sola célula. Dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué? Porque era profecía, era la palabra de Dios. Y la profecía, y si es la verdadera palabra de Dios, no puede fallar. Y la misma profecía y la palabra de Dios que levantó Él a Él, la misma dice que nosotros y ya somos levantados juntamente con Él. Con razón Él dijo: no temáis. Y está escrito que el espíritu que estaba en Él ahora está en nosotros también. Este espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Amigos, no teman. El Hijo ha salido. 116. Ahora, fijémonos en la transfiguración, porque allí fuimos toditos representados. Allí estaban los santos vivientes que habían sido raptados. Elías. Allí estaba Moisés, los santos muertos representados en él, y ambos tenían el poder vivificador. El uno murió y el otro no, pero allí estaban. Y ahora noten bien lo que nosotros estamos viendo en estos últimos días, lo mismo que Él nos prometió en Juan 14, 12. Fíjense bien, ciertamente hay gente que dice: usted reclama tener poder. ¡No, no, no! Somos igual a aquellos sobre el monte de la transfiguración. Ciertamente, nosotros no reclamamos tener poder,
pero somos como aquellos sobre el monte de la transfiguración. Ellos no estaban diciendo, Moisés no estaba diciendo, fíjense en quién soy yo. Ni los discípulos tampoco estaban diciendo, fíjense en quiénes somos nosotros. ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Noten, ellos vieron a Cristo glorificado. Eso era todo lo que deseaban ver, la representación a Jesús glorificado. 117. Y así es también hoy día. Nosotros no tratamos de hacernos personas grandes. A nosotros no nos importa lo que diga la gente de nosotros mismos. Nuestros nombres no significan nada. Es más bien su nombre. Nuestra vida no es nada. Es su vida. Es su poder. No es el poder nuestro. Y hay una sola cosa que amamos. Y eso es verlo a Él glorificado. ¿Y cómo puede ser? Cuando Él sea glorificado en nosotros por medio de su resurrección, la cual está en nosotros. Lo vemos representado de nuevo hoy como lo fue allá. ¿Entendieron eso? Nuestro deseo no es el de recibir gloria. Nuestro deseo no es un nombre grande. Nuestro deseo no es el de respaldar a alguna iglesia, ni de engrandecer la escuela dominical, ni la de traer a la a fuerza y amarrada a la gente, ofreciéndoles alimento gratis y toda clase de prendas y premios y todas estas cosas. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el de verlo a Él glorificado. Pero, ¿glorificado de qué manera? No con fuerza propia, sino más bien Él en nosotros, en nuestras vidas, para así probar que Él en verdad vive y vive en nosotros. Si yo puedo quitarme a mí mismo del camino para que no se note ni se piense en William Branham y también con usted, que ni se piense en usted, entonces así podemos ver a Jesús glorificado entre nosotros. Nuestro deseo es el de verle a Él, y eso es lo que nos da el poder vivificador. Y nos da gozo saber que estamos con Él en su carne y en sus huesos, siendo nosotros su novia, viendo sus mismos métodos vindicados, probando en nosotros que Él está ahora resucitado de entre los muertos. Con razón, Él dijo, no temáis, note bien, nosotros somos redimidos por Él y ahora nos encontramos resucitados con Él. Esto es lo que significa el domingo de resurrección para el pueblo. Resucitados con Él. Vean bien. Ahora, tenemos su espíritu en nosotros, el documento de propiedad completamente pagado. Así usted no tiene que andar diciendo, ojalá que yo llegue. Usted ya ha llegado. No es cuestión de si llegar, sino de que ya he llegado. Y no fue que yo lo hice, fue que Él me trajo. No soy yo. Es Él. Pero, hermano Branham, allá dicen, no importa lo que digan allá, Él ha hecho todo esto por mí. Eso es todo lo que yo deseo. Y yo no creo ver a Él manifestado. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Será llamándolo para que baje? No, Él ya está en usted. Él está en usted. Bien, entonces Dios, si yo me aparto, tú puedes manifestarte. ¿Y cómo lo puede hacer? Dios así lo ha ordenado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. ¡Gloria! 119. Ahora, con toda esta evidencia acumulada aquí en esta mañana, me hace pensar en aquel himno, en aquella mañana de la resurrección. Cuando las cuerdas de la muerte sean rotas, subiremos. ¡Aleluya! ¡Subiremos! ¿No creen ustedes? Nosotros subiremos. En Él, nosotros llegamos a ser parte de Él. La resurrección, el secreto de Dios revelado, tal como fue entonces, la vida después de la muerte. Nosotros ahora somos hechos vivos, los que antes estábamos muertos en delitos y pecados. El verdadero sello de la resurrección me ha quitado la muerte de encima y ahora estoy vivo. En el principio, el sello de la resurrección rompió el sello de los romanos con el cual él había sido sellado. Cuando el hombre murió, allí terminó, pero Él rompió ese sello y nos reveló el secreto. Y ahora Dios,
por medio de su Santo Espíritu nos ha quitado el sello de nuestras vidas. Y Cristo es revelado a medida que vive en nosotros, porque ahora somos vivificados juntamente con Él. Tengo todavía página tras página, subiremos, aleluya, subiremos, amén, en aquella mañana de la resurrección, cuando las cuerdas de la muerte sean rotas. Subiremos, aleluya, subiremos. ¿No se encuentra usted gozoso? Estoy tan contento porque allá en aquel pequeño almacén de carbón, en una cierta mañana los sellos fueron rotos y yo resucité con él a una nueva criatura. Su poder vivificador, el Hijo, se ha levantado. Párrafo 120 por último. No hace mucho me fue contada la historia de un pescador. Cierto hombre viajó a la costa oeste y empleó a un anciano pescador para que lo llevara a la pesca. Salieron esa mañana a la pesca del salmón y, como ustedes saben, la neblina baja. Ahora estoy mirando a mi hermano Eddie Biscal, un misionero entre los indios en esa misma región. Nosotros hemos pescado juntos en la costa del oeste. Y este hombre que estaba pescando era uno de muy poca experiencia. Y sucedió que fueron llevados por la corriente mientras esperaban que amaneciera el día. Y ya no podían oír el sonido de la alarma de niebla. Entonces este pescador se turbó y comenzó a gritar: ¡Mira, estamos saliendo a alta mar! Entonces el anciano le dijo: ¡Hijo, siéntate! Y lo calmó, porque sabía lo que estaba diciendo. Le dijo: espera que salga el sol, y entonces podremos ver en dónde estamos. Usted dirá: ¿tengo yo que ser metodista, bautista o pentecostal? Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. A continuación, y concluyendo con este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 121 al 132. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Ya ha salido el sol. Párrafo 121. Espere hasta que se levante el Hijo, y entonces veremos en dónde estamos. Él es la palabra. Espere hasta que usted vea la palabra manifestada, brillando a través del mar, la gavilla siendo mecida, y entonces veremos en dónde estamos. ¿Le aman? Siento mucho que los haya detenido tanto tiempo. ¿Cuántos se van a quedar con él para el culto de esta noche? Entonces regresaré de nuevo esta noche. ¿Como a las 7? Inclinemos nuestros rostros. 122. ¿Habrá uno entre nosotros, o quizás varios, que no tienen este poder vivificador en sí? El Hijo ha resplandecido y ustedes han estado sentados en este tabernáculo y han escuchado la cinta. Sin embargo, el Hijo nunca les ha vivificado hasta donde ustedes hayan podido seguir la palabra de Dios. Si ustedes, hombres y mujeres, pudieran obedecer toda palabra que él ha escrito. Oh, esa es una cosa muy peligrosa. ¿Qué tal si usted fuera una simiente muerta, sin vida? Pero hay algo dentro de usted que le dice: yo quiero resucitar en esta mañana. Yo quiero resucitar de este estado en que me encuentro. Yo no quiero permanecer como una simiente muerta, dejada aquí con el lodo y la madera flotante. Yo quiero resucitar. Levante su mano y con eso diga: ore por mí, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¡Qué cosa! ¡Tantas manos! Es imposible tener un llamamiento al altar. Lo que llamamos llamamiento al altar es cuando las personas se arrodillan aquí en el altar. De todas maneras, no estoy muy de acuerdo con eso. Eso es algo que agregaron a la iglesia en los días del avivamiento metodista. La Biblia dice: todos los que creyeron fueron bautizados. Aquí está el bautisterio lleno de agua, esperando por cualquier candidato que esté dispuesto a morir a sí mismo. Ahora, puede ser que usted sea sumergido muchas veces en el nombre del Señor Jesús,
Pero hasta que esa simiente no sea vida, no será vivificada. No, no. El bautismo en agua es como el rocío que cayó del cielo. Puede caer sobre la simiente, pero si no tiene vida, entonces no puede germinar. Pero si el genuino bautismo en agua es una muerte a sí mismo y usted está dispuesto a morir a todo lo que le ha sido enseñado por los credos y las denominaciones, lo que es contrario a la palabra, entonces caminará como un hijo e hija de Dios. Y usted lo habrá determinado en su corazón. Entonces fíjese en lo que las aguas bautismales harán por usted en esta mañana. Arrepiéntanse todos ustedes y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus errores, sus pecados. Y entonces recibirán la gavilla, la ofrenda mecida. Recibirán la dinámica, el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para todos aquellos en todas las generaciones. Así será. 124, Padre y Dios, he hablado por un tiempo muy largo y le he quitado mucho tiempo a esta gente, pero Señor Dios, no hay fin de esto. Parece que uno simplemente tiene que detenerse y apartarse a descansar y luego volver de nuevo. Estamos viviendo en un mundo moribundo y entre gente moribunda, pero con un mensaje de vida y con la evidencia de la resurrección. Amado Dios, morimos una sola vez. ¿Y cómo será si permitimos que esta oportunidad nos pase por alto? Nuestros corazones están ardiendo y nuestras almas están emocionadas al ver estos que han entrado. Muchos están escuchando el mensaje en esta mañana. Sí, unos 200 o 300 han levantado sus manos. Ellos quieren creer, Señor. Oh, Señor, seguramente esa simiente no está muerta. ¿Cómo podrían levantar sus manos de esa manera? Hay algo. Oh, Dios, es el yo. Es aquella esposa de Jod parada allí diciendo, ay, pero Señor, permite que aquel Jod, ese creyente, permite que él pueda entrar en esta mañana. Permite que muera completamente y sea enterrado aquí mismo, en estas aguas bautismales, de las gotas del rocío que ha caído del cielo, la cual dice que lavará todo pecado y hasta lo remitirá. Uno es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la remisión de pecados. Los pecados son remitidos en el nombre de Jesucristo. Luego, Padre, si están enfermos, que puedan salir sanos. Si están cojos, que puedan salir caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Si han sido pecadores, entonces permite que salgan lavados y limpios. Habiendo entrado con la mecánica, entonces la dinámica viene de arriba, el Espíritu Santo, y así los arrebata, Señor, vivifica sus cuerpos mortales. Entonces escucharemos genuinas nuevas lenguas, los poderes de Dios, el amor indescriptible, la gracia para morir y para vivir, y un Cristo resucitado, un cuerpo, una novia, representándole a Él en la tierra. Padre, estos son tuyos. Ellos levantaron sus manos. Yo he predicado la palabra. Ahora, Padre, recíbelos. Es mi oración. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le aman? ¿No es Él muy maravilloso? ¿Está usted satisfecho de que en verdad es una parte de la resurrección del día de la Pascua y de que usted resucitó juntamente con Él? Levante su mano. Usted fue incluido. Mis hijos, como Pablo lo hubo dicho, no tratando yo de personificarlo a Él, sino con el mismo amor. Yo les amo. He viajado por carreteras peligrosas para poder llegar aquí y hablar con ustedes. Salí del desierto y crucé las montañas cubiertas de nieve y demás obstáculos para llegar hasta aquí.
Volamos en aviones y ustedes también manejan desde largas distancias a través del país para que podamos estar juntos. Es que nos amamos los unos a los otros. Somos parte el uno del otro. Nunca permita usted que el diablo le diga algo diferente. Así como somos el uno parte del otro, así somos todos parte de él. Y nosotros somos ciudadanos del reino, gozando juntamente de estas bendiciones de la resurrección. Y ahora mismo, ve usted, usted ya se encuentra resucitado. Cuando Dios lo levantó a él, entonces fue cuando lo levantó a usted. El Hijo ahora está brillando sobre usted y usted ahora está creciendo hasta formar la flor, la vida, como él, para ser resucitado completamente en aquel día postrero. Usted ahora mismo tiene lo potencial. ¿Cómo lo sabe? Su alma cambió, ¿verdad? ¿En obediencia a qué? ¿A una iglesia? A la palabra, la cual es la vida. Entonces usted está resucitado ahora mismo de entre los muertos. Es la resurrección de Jesús conmigo. Es la resurrección de Jesús y usted. Y es la resurrección de Jesús, usted y yo. Todos y los estamos resucitados y nos levantaremos en el día postrero. Aunque el espíritu deje este cuerpo, y aunque estos cuerpos se pudran y se vuelvan al polvo, aunque sean quemados o se encuentren en lo profundo de la mar, la Biblia dice que un ángel vació lo suyo sobre el mar y todo lo que había muerto resucitó. No hay nada que nos pueda esconder o que nos pueda separar del Dios a quien amamos tanto, el cual nos ha levantado junto con él. Dios les bendiga. Les he detenido por mucho tiempo. Si todavía están conectados a la línea telefónica pagando 50 centavos por minuto, han pagado mucho en esta mañana, pero me fue imposible concluir después de la primera hora y tuve que continuar. Dios mediante, regresaré en la noche para hablar con ustedes de nuevo. Y si no puedo, entonces me supongo que ya no estamos hablando por la línea telefónica. No, ya la cortaron. Todos ustedes saben hacia dónde voy, ¿verdad? Voy al África. He estado llamando por mucho tiempo. Por años he tratado de regresar. Ahora, una visión. El Espíritu del Señor ha preparado el camino. Me dijeron que cuando aquellos pobres nativos oyeron que no íbamos, cuando no fui la última vez, se postraron sobre la tierra por días y noches, clamando, llorando y diciendo, Señor, ¿qué hemos hecho? Miles de ellos y aquella gente ni siquiera creen que tienen alma, pero clamaron y lloraron. 129. No vayan ustedes a mandar aviso de antemano, por favor, no lo hagan. Si esa visa llegara a caer en manos de aquellos ministros, allí mismo me detendrían. Tengo que entrar como cazador. Voy a llegar a ver a aquella reina que trajo 17 vagones llenos de gente a la reunión. Tengo permiso para cazar en su territorio. Estoy para entrar con mi pasaporte donde dice que soy cazador, no para tener una reunión religiosa. Entonces habrá un hermano que dirá, ¿por qué no nos predica un poquito? Los estadios ya están alquilados y ellos ni lo saben. Oh, gloria. 130. Oh, ¿ven? Para que la voluntad de Dios no sea estorbada y así mi alma, que ha clamado por África desde que regresé de allá, que ahora yo pueda volver y luego traerles a ustedes un mensaje de cuán tremenda fue la reunión. Quizás ya no les vuelva a ver más, sino hasta cuando regrese. Pensamos salir el 10 de mayo. ¿Orarán por mí? Recuerden, ustedes no saben lo que son problemas hasta no llegar allá. Hay brujos y demonios por todos lados. Y no piensen que ellos no saben qué deben hacer. Uno tiene que saber de qué está hablando cuando está ante tales personas. Pero yo sé a quién he creído
y estoy cierto que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, aquí tenemos algunos pañuelos, amado Dios, como hemos predicado en esta mañana este mensaje de la resurrección, y yo me he parado aquí firme, Señor, probando por la palabra que ese poder vivificador está en el Hijo creyente. Entonces, por medio del creer por la fe, creyendo que ese poder vivificador ha cambiado mi vida, esta gente también cree, Señor, y sus vidas han sido cambiadas. Y así oramos el uno por el otro. Estoy imponiendo mis manos sobre estos pañuelos para que así el Dios que vivificó a Jesucristo y le trajo de entre los muertos, ese espíritu que le trajo de entre los muertos, esté morando ahora mismo en nuestros cuerpos. El espíritu que estuvo sobre el cuerpo de Eliseo, el cual estando aún muerto y del cual no quedaban sino los huesos, sobre estos todavía estaba el poder vivificador. Las manos de los apóstoles tenían el poder vivificador. La mente de los apóstoles, la vista de los apóstoles, las lenguas de los creyentes, todos tenían este poder vivificador. Y ahora permite que ese mismo poder vivificador, mientras pongo esta palabra y mis manos sobre estos pañuelos para representar a un poseedor por gracia de ese poder vivificador, que asimismo vaya y vivifique a cada uno de estos cuerpos enfermos y que aquellos sean hechos sanos de nuevo en el nombre de Jesucristo, y que no sea solamente para estos pañuelos, sino también para las personas en la congregación, para todo aquel que esté sufriendo, los niños, los ancianos, quien sea, que el poder vivificador les vivifique ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. 131. Ahora, ¿cuántos tienen el poder vivificador? Bien, pongan sus manos el uno sobre el otro. Si el poder vivificador está en usted, entonces hay una sola cosa que impide que funcione, y eso es su incredulidad. Una mujer tocó su vestidura y fue sana, pero un soldado romano le escupió en su rostro y cayó en el infierno. ¿Ve usted? Depende en dónde se encuentra usted. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Ahora quiero que inclinen sus rostros y oren el uno por el otro. Ore abiertamente y diga: Señor, esta persona, oren el uno por el otro. Amado Dios, nosotros hacemos esto en el nombre de Jesucristo, el único nombre dado entre los hombres por el cual podemos ser salvos o sanados. A este pueblo, los cuales son también ciudadanos del reino, poseedores del poder vivificador, vivifícalo a ellos ahora mismo, Señor, y rogamos que el Espíritu corra de águila en águila, de palabra a palabra, hasta que la plenitud de Jesucristo sea hecha manifiesta en cada cuerpo para su necesidad física, espiritual o cualquier otra necesidad que tengan. Mientras ponemos nuestras manos el uno sobre el otro, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado de sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, el mensaje de la hora. Continuando con la lectura de estos mensajes y en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. Es el mismo día, pero ya en la tarde y noche. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: Inclinemos las cabezas, querido Señor Jesús. Estamos reunidos otra vez en tu nombre, con gran expectación por el derrame del poder vivificador de Dios para traernos a reconocimiento de nuestra posición y lugar y nuestras responsabilidades como un pueblo llamado, separado del mundo, dedicado a Dios. Concede, Señor, en esta noche que las bendiciones de Dios nos guíen y nos dirijan en las cosas que hagamos o digamos, que pueda traer ahora y gloria a tu nombre. Amén. Párrafo 2. Yo estoy feliz de estar de vuelta en la iglesia en esta noche y estar con ustedes, queridas personas. Y yo sé qué hacer, yo sé que hace calor, pero yo acabo de llamar a mi esposa y creo que es 90 y algo allí, 95, 96 o algo. Y hace más calor que lo que hace aquí. Entonces ahora estoy acostumbrándome al clima caliente. Entonces, pero estoy tan contento de estar aquí en el tabernáculo en este maravilloso tiempo de Pascua. Y yo no puedo decir que pediré disculpas por aquel mensaje muy largo esta mañana, pero yo no quería acabar con su paciencia y luego darle otra vez en esta noche. Pero yo quería traerles aquel mensaje que ustedes son una parte de esta resurrección. Ven. Y no se preocupe de ello más. Ven, solamente regocije de ello. No hay nada en ningún lugar que pueda separarlo de ello. Nada asegurado eternamente en el reino de Dios. Cuando Dios ha puesto su sello sobre usted, está hasta el fin del destino. Párrafo 3. Cuando el gobierno pone un sello en un paquete y el ferrocarril pone un sello en una puerta, no pueden hacer nada con este vagón hasta que llegue a su destino. Cuando Dios pone su sello en un hombre, y el sello es el Espíritu Santo, cuando Él sella a un hombre así, Él ya ha ido a su destinación eterna. Él nunca puede regresar, jamás, porque recuerde, Efesios 4:30 dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por todo tiempo. Ve, está sellado por siempre. Usted está sellado eternamente en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, piense en esto. Entonces usted, el diablo le golpeará y él le pedirá cada cosa y acusarlo e intentar hacer pensar que no es cierto, pero no le haga caso. Ahora, usted sabe que ha pasado de la muerte a la vida. Usted sabe que las cosas que antes amaba ya no las ama. Usted sabe que ha creído cada palabra de Dios. Ha visto a Dios obrando entre nosotros, sin pruebas infalibles que Él es el gran yo soy. Usted se ha dado cuenta que todo lo que fue dicho en su nombre nunca fue ninguna cosa profetizada en su nombre, sino lo que pasó exactamente como fue profetizado. Hasta la ciencia, el periódico, foto, cámaras, escritores, todo lo demás tienen que reconocerlo. Ven, a pesar de si ellos quieren o no, Dios los obliga a hacerlo, de todas formas, ven, para que sea reconocido. Gloria a Dios. Párrafo 5. Ahora, siendo un grupo pequeño, recuerden, no es un grupo grande para el cual Él viene. No temáis, manada pequeña, es la buena voluntad de su Padre. Ven, yo quiero dejar una palabra con ustedes. Sorprendente. Justo antes de que tengamos la ordenación de un ministro. Y esto es muy sorprendente, pero solamente para que sepan. Ahora, yo no estoy diciendo que este es un número exacto.
pero me gustaría dejar esto con ustedes. Yo no sé si algunas de las personas de aquí han visto el hibridar de ganado, el cual yo no creo en ello, pero he visto cuando lo hicieron. Y yo he visto que toman el esperma del macho solamente suficiente para estar tocando en un pequeño metal, como un palito, y lo ponen en un pedazo de mármol y giran aquellos lentes que lo magnifican. No sé cuántas veces, hasta que aquel esperma, donde no puede ver nada con el ojo natural, ningún lente normal, pero cuando está magnificado 100 o 150 veces, uno puede ver que aquella gotita de esperma, quizás 50 o 100 pequeños gérmenes rebotando allí. También en la hembra viene la misma cantidad de huevos como en el esperma. Ahora, cuando ellos están, se juntan. Ahora, los dos primeros que se juntan y conectan. Párrafo 6. Solamente hay uno en aquel millón que vivirá. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Ellos son del mismo germen y el mismo huevo, los dos de ellos iguales, pero solamente uno vivirá. Y esto no determina cuál llega primero, porque a veces el huevo allí atrás y el germen podría estar en medio del esperma y van gateando el uno sobre el otro. Se necesita una inteligencia para saber si será niño o niña, pelirrojo, con el cabello negro o lo que sea. Es la elección de Dios. No puede ser ninguna otra cosa. La elección. Aún en un nacimiento natural, es elección si será niño o niña, o lo que va a ser. Y cuando aquel pequeño germen se mete en este pequeño huevo y las colitas se caen, empiezan la columna del bebé o lo que sea, animal, bebé o lo que sea. Y los demás de aquel millón de gérmenes, un millón de huevos, un millón de gérmenes, y solamente uno vive. Igualmente, pero Dios escoge por elección lo que vivirá. Los demás perecen. Uno de un millón. Párrafo 7. Cuando Israel dejó a Egipto, todos creían en el mensaje de un profeta. Ellos vieron las señales de Dios por Moisés. Cada uno de ellos las vio. Y cada uno salió de Egipto y caminó por medio del Mar Rojo y fue bautizado por Moisés. Cada uno vio que el poder de Dios le pegó cuando él cantó en el Espíritu y cuando Miriam golpeó el pandero correr arriba y debajo de la costa. Cada uno de ellos. Cada noche comieron el maná fresco y celestial de los cielos. Cada uno de ellos tomó de la roca espiritual que fue golpeado. Y fueron 2 millones de personas que dejaron a Egipto. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Dos. Uno de un millón. ¿Dónde están todos? Jesús dijo que perecieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto por 30 años y les dijo que aún así murieron. Párrafo 8. Ahora hay unos 500 millones de cristianos en el mundo en esta noche, contando los católicos, protestantes y todo. Si Jesús viniera en aquel rapto, de acuerdo a lo que acabo de decir, habría 500 desaparecidos en el mundo en esta noche en el rapto. Y probablemente hay de esto todos los días, contando todas las tierras que nunca los encuentran. Entonces podría ser en cualquier momento. Ven. Oh, cristianos, aprovechemos la armadura de Dios. Hagamos todo lo que sabemos hacer para servirlo a Él. Amarlo a Él y esperar aquel gran tiempo. Ahora, no habrán grandes millones y multitudes salir de una generación y entrar marchando. Ay, no puede ser. Ahora, recuerden, todos los días acaba una generación, cada día.
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando ocho fueron salvados por agua. Pero cada día termina el periodo de 40 años para algunos. Ven, y cada día tantos están sellados en el reino. Un día, el último día llegará. Ahora asegurémonos mientras estamos cuerdos. Y en la iglesia y entre el pueblo donde el Espíritu Santo se ha identificado con nosotros, asegurémonos que todo está bien y permanece bien delante de Él. No se detengan, no descansen día y noche hasta que aquel poder vivificador los ha apartado de las cosas del mundo hasta el reino de Dios. Y ustedes que verdaderamente están en el reino de Dios y vivificados por el Espíritu de Dios, ¡qué tan felices! Con lágrimas de gozo deberíamos estar de rodillas, día y noche, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Párrafo 10 por último. En esta noche tenemos un pequeño cambio en el servicio. Tenemos un hermano fino aquí, el hermano Cap. Él viene a nosotros desde la iglesia nazarena y pienso que esto es correcto. Hermano Cap, él está deseando en esta noche estar ordenado por nosotros por la imposición de manos. Nosotros no tenemos papeles para repartir a nadie, pero estamos reconocidos por... Podríamos tener papeles, pero nosotros creemos que un verdadero ministro ordenado, sus papeles están en el cielo. Ven, y él tiene los derechos de predicar la Biblia mientras Dios identifica su vida con la Biblia. Nosotros creemos que estas son sus credenciales. Y ahora, el hermano Caf ha sido ordenado oficialmente en la iglesia nazarena. Pero en esta noche, él quiere que los ancianos, y así, pongan las manos sobre él para una ordenación, para llevar este mensaje. ¡Qué cosa tan galante! Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado, y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Párrafo 11. Yo he escuchado los reportes desde que he estado en Tucson y reportes tan maravillosos del hermano Katz aquí en su asistencia de nuestro gentil hermano Neville, sosteniendo la vela de luz tan galantemente como pueden estos dos hombres. Hemos puesto manos sobre el hermano Neville, pero no sobre el hermano Katz. Y yo quiero que los que sean ministros, el hermano Jackson y ellos, si están aquí, el hermano Rudel y los ancianos de la iglesia aquí, si se subiesen aquí solamente por unos minutos ahora y poner manos sobre el hermano Katz. Ahora nos enteramos en la Biblia que así es como lo hacían ellos. Ellos ponían manos sobre ellos y así los apartaron. Y así es como lo hicieron con Timoteo. Dijo, por el don que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Lois, ellos se dieron cuenta que había un don en el hombre. Había venido a él por los presbíteros, por la imposición de manos. Ahora, hermanos del día tardío, hermanos de la lluvia tardía, se confundieron en esto. Ellos pensaban que les daban un don por hacer esto. No, el don ya estaba dentro de él y ellos solamente ponían las manos sobre él como una sanción, que ellos creían que Dios ya había puesto el don en él y ellos lo sancionaron
por la imposición de manos. Y estos hombres aquí en esta iglesia, que yo creo que poseen su poder vivificador en su alma, si ustedes, hermanos, pueden venir ahora, el hermano Rudel y los demás de ustedes que están aquí en la iglesia, y los ancianos y las iglesias, hermanas alrededor, para poner manos sobre el hermano Katz, que él podría ser ordenado por nuestra sanción delante de la audiencia y enviado para predicar el evangelio del Señor Jesús, donde sea que Dios podría llamarlo. Él se vuelve. Él ya es uno de nosotros por nacimiento. Él es uno de nosotros porque ha creído el mensaje. Él es uno de nosotros porque él se mantiene firme para la verdad de la palabra. Y nosotros queremos que el hermano Katz sea oficialmente ordenado delante de ustedes por la imposición de manos, que él es uno de nosotros. Bien, el hermano Rudel, el hermano Katz, el hermano Neville, el hermano Junior Jackson, cualquiera de los otros ministros aquí, yo no sé cuántos hay, yo no. Supongo que tienen sus propios servicios en esta noche. Entonces sube aquí, hermano Katz. Ahora, ¿dónde están el hermano Hunter y los de Nueva York? Yo, hermano Anthony, supongo que han regresado. El hermano Neville dice, allí está el hermano Anthony atrás. Cualquiera de ustedes que están aquí, que están con nosotros, pues estaríamos contentos si subiesen y se pararan con nosotros ahora, como un reconocimiento que creemos que el hermano Katz sea. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Katz? Levanten la mano. Está bien. Bajen las manos. ¿Cuántos creen que es un siervo de Dios? Levanten la mano. La congregación dice, amén. Lo amamos como nuestro hermano. 13. Ahora, esta no es exactamente la manera correcta de lo que nosotros llamamos una ordenación, pero yo quiero que esta audiencia, yo no podría cantar este canto, pero quiero que me ayuden a intentarlo, que un día un profeta bajó al altar en el templo, y mientras él estaba allí en el templo, él había sido un buen hombre, pero él solamente estaba acostado en los brazos de Usías, el rey, y él era un buen hombre, pero un día en el templo él vio algo cuando él entró en una visión que nunca había visto antes. Él vio ángeles con alas volando de un lado al otro por el edificio clamando, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Venga, hermano, bien, ven. Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Ven. Y cuando lo hizo, los postes del templo se movieron. Y él dijo, ay de mí, porque siendo un hombre inmundo de labios, en la presencia de Dios, él reconoció que, aun siendo un profeta, él había estado equivocado. Él dijo, soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y uno de los ángeles voló y tomó un carbón de fuego y tocó sus labios y dijo, profetiza, hijo del hombre. Denos el tono de esto, hermana, si quiere. ¿Cuántos saben este canto? Vamos, una estrofa. Bien, cuando el carbón de fuego había tocado el profeta, haciéndolo lo más puro posible, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él contestó, heme aquí, envíame a mí. Habla, mi Señor, habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor. Habla y responderé, Señor, envíame a mí. Millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Oye su llanto, triste y amargo. Apúrate, hermano, apúrate a rescatarlos. Responde rápidamente, Maestro, heme aquí.
habla mi Señor, habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla y responderé, Señor, envíame a mí. Que los ancianos caminen alrededor ahora y pongan las manos sobre el hermano Katz. Inclinemos las cabezas todos. Querido Dios, los postes del templo han movido otra vez, y conmoviendo el espíritu de la vida vivificadora, obrando en nuestro hermano, oro Dios, mientras él siente esto desde arriba, que dice que él debe de ir, nosotros ponemos las manos sobre él, como tus ancianos, Señor, y le damos la mano derecha de compañerismo, y ponemos manos sobre él, y pasamos las bendiciones de Dios sobre él, que tú unjas sus labios, sus pensamientos, todo su ser, y que él lleve este mensaje del Evangelio a cada grieta y esquina a donde tú lo llamarás. Concédelo, Señor. Te damos a nuestro hermano como un siervo tuyo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Predica la palabra, mi joven hermano, que amonestes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios le bendiga, hermano. El hermano Ben Bray dice, hermano Branham, ¿pondría sus manos sobre mí? ¿Pondrían las manos sobre mí? Me gustaría ser ordenado. Yo no sabía que no lo habías hecho. El hermano Ben aquí ha venido a nosotros. Yo creo que él ha estado predicando por un buen rato, pero aún él no ha sido oficialmente. Yo pensaba que sí, por esa razón lo hablé, ordenado o tenido las manos puestas sobre él aquí. Ahora la esposa del hermano Ben está aquí en algún lado y ella es una persona preciosa. Ella era una predicadora. Y cuando ella y nuestro hermano se casaron y él la trajo al tabernáculo, cuando ella vio y escuchó la palabra, una damita fina con una buena personalidad, pero cuando ella vio que no era correcto que las mujeres hicieran esto, ella lo puso a un lado y parece que se cayó sobre su esposo. Eso es correcto, esto es apostólico, así es como debe de ser. El hermano Ben toma los cassettes, como yo lo entiendo, junto con su esposa. Ellos van a los lugares fuera de la ciudad, allí atrás en las montañas, en las junglas, y ponen estos cassettes y hacen comentarios sobre ellos. Muchas veces los corren, los echan fuera. Nosotros esperamos esto, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Ben? ¿Cuántos creen que él es un siervo de Dios? La congregación dice, amén. ¿Quién merece esta bendición que vamos a pedir a Dios para él? ¿Ven? Él no es un desconocido. Él ha estado con nosotros por años y años. Yo lo conozco como un hombre de humildad. Él es como yo. Él comete muchos errores. Todos nosotros hacemos esto. Lo que a mí me gusta del hermano Ben, él está dispuesto a gatear sobre rodillas para corregirlo. Y cuando él escuchó el otro día en el divorcio y casamiento, él y su esposa estaban listos a separarse porque él la ama y ella le ama a él. Pero ellos quieren cumplir con la palabra de Dios. Lo que diga la palabra, esto es lo que ellos querían. Yo oro que Dios bendecirá a Ben y a su esposa para su servicio. Pongamos las manos sobre nuestro hermano. 18. Querido Dios, nosotros ponemos las manos sobre nuestro hermano Ben por una señal que nosotros lo amamos y creemos, Señor, que él está dispuesto a hacer una obra por ti para ser enviado con estos cassettes para tocarlos entre algunos montañeros en los lugares apartados donde probablemente muchos de nosotros nunca llegaríamos. Pero aún así, el mensaje debe ir a todo el mundo. Nosotros oramos que tú bendigas a nuestro hermano y les des tu espíritu y que venga sobre él y guíalo y dirígelo a él y a su esposa hacia aquellos lugares donde quizás
aquel alma está allí lejos y las puertas no se pueden cerrar hasta que aquella última oveja esté traída. Tú no estás satisfecho con 99. Cada nombre que está en el libro debe de ser traído. Ayúdalo, Señor, mientras nosotros ponemos las manos sobre él, como asociándolo con nosotros como nuestro hermano. Y nuestra ayuda y oración para él irán con él. Y oramos que tú le bendigas, Señor, donde sea que él vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Una bendición, hermano Ben. Te damos la mano derecha de compañerismo como hermanos ministros. Que Dios te bendiga, hermano. El hermano Ear Martin dice, hermano Branham, ¿usted pondría sus manos sobre mí para ordenarme para trabajar como pastor? John Martin, Ear. Ear, ¿cuántos conocen a Ear Martin? ¿Cuántos creen que él es un siervo de Cristo? Él viene a nosotros de originalmente, de un grupo pentecostal. Y ahora yo creo que él pastorea y hace una obra independiente. Yo he conocido a Ear como un verdadero sirviente de Cristo. Yo nunca olvidaré una acción, muchas que han sido, pero una acción con Ear. Yo recuerdo una noche le hablaron cuando yo estaba en Dallas, Texas. Una hermana dice, Beaumont, Texas, es correcto, hermana. Y ellos, su bebé estaba acostado, muriendo, y ellos pensaban que ya estaba muerto, ya no estaba respirando. Y Ear fue a mi habitación como un papá, con los hombros encorvado delante de mí, mientras yo estaba en la cama. Me bajé. Él puso los brazos alrededor de mí y dijo, hermano, yo creo que usted es el profeta de Dios. Yo siempre he creído esto. Y si usted solamente dice la palabra, aunque mi bebé está muerto, aún así vivirá. Y su bebé resucitó. Está vivo. 20. ¿Ustedes creen que él es digno de la mano derecha de compañerismo de estos creyentes? La congregación dice amén. Oremos, hermanos, mientras ponemos las manos sobre él. Padre Celestial, lleno de gracia, ponemos las manos otra vez sobre nuestro hermano Martín. Lo enviamos, Señor, a las partes donde tú has ordenado que él vaya, donde sea, si sean muchos o pocos, caminos y vallados, si así sea. Donde sea, Señor, que tus bendiciones sean con él. Nosotros ponemos nuestras manos sobre él mientras pedimos tu velocidad para él. Y le damos nuestras bendiciones. Que el Espíritu que está sobre nosotros, Señor, vaya con él y lo guíe y lo dirija a las almas perdidas allí en los caminos y en los vallados. Lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Martín. Váyase ahora, que el Señor esté con usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: con el mismo propósito, el hermano Richard Blaine habla con el hermano Branham. Richard es un hombre, correcto, Richard Blaine. ¿Cuántos conocen a Richard Blaine? ¿Cuántos creen que él es un siervo de Dios? Él viene del grupo de la Iglesia Pentecostal Unida. Y hermano, el hermano Blaine, yo recuerdo de un gran llamamiento suyo. Yo recuerdo el tiempo cuando el hermano Blair no quería creer porque había un espíritu obrando con él, diciéndole que yo era falso. Y mientras él estaba sentado justo allí en la reunión, el Espíritu Santo volteó y lo redarguyó. El hermano Blair dice, así es. Y él casi estaba listo para un colapso mental. Y esto es lo que lo puso en esta condición. Yo recuerdo que su hermosa esposa me habló un día. Ella dijo, hermano Branham, yo creo que Richard va a morir. Y ella tenía, creo, una bufanda. Ella fue y la puso sobre él, como yo le pedí.
y oró. Aquí viene el hermano Blay y dice, amén. Un bebito había estado en un accidente. El hermano Blay dice, mi niño. Su niño en un accidente que no le daban mucha esperanza por él, con una contusión del cerebro. Y con la oración, aún por teléfono, el bebé se sanó. Amén. ¿Creen que el hermano Blair es un verdadero testigo de Cristo? La congregación dice amén. Oren que sus bendiciones vayan con él. Hermanos, pongan las manos sobre él. Párrafo 22. Querido Dios, para identificar a nuestro hermano noble y gentil, tu siervo, quien salió hasta de su propio grupo para caminar en luz. Padre, oramos que tú bendigas a nuestro hermano Blair, mientras lo enviamos con nuestras bendiciones y nuestra sanción, y por la imposición de nuestras manos sobre él, a donde sea que tú lo llames, Señor, a la obra que sea. Que tu espíritu vaya con el hermano Blair. Guíalo a los de este mundo que están perdidos y muriéndose, y que él ayude a encontrar a aquella oveja perdida, que él la traiga de vuelta al rebaño, donde sea que esté, lo que sea que tú tengas para él, Señor. Solamente pedimos que tu espíritu lo guíe y lo dirija por la jornada de la vida. Nosotros somos sus hermanos. En darle la mano derecha de compañerismo, pedimos que tú vayas con él. En el nombre de Jesucristo. Amén. La mano derecha de compañerismo. Dios le bendiga, hermano Blair. Nosotros lo apoyamos 100%. Oramos por usted y haremos lo que podamos para ayudarlo. Dios le bendiga. Párrafo 23. El hermano Merlin Anthony dice, es lo mismo para mí, hermano Branham, para la ordenación. ¿Qué dijo? La ordenación. ¿Quién es usted? Merlin Anton. Merlin Anton. Estoy en la iglesia. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. En la iglesia. ¿Alguien conoce al hermano Merlin Anton? Él es nuevo. Para mí. Con el ejército de salvación. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, perdóneme, hermano. Del ejército de salvación. Así es, recuerdo de él. Claro, ahora lo conozco. Solamente su cara no me hacía conocida en aquel momento, en este tiempo. ¿Cuántos saben que él es un hombre de Dios? La congregación dice, amén. ¿Cuántos creen que Dios está obrando con él? Levante la mano. Amén. ¿Orarán por él? Amén. Ahora, hermano, sabemos que usted viene de un gran grupo de personas, el ejército de salvación. Son un gran pueblo. Pero el ejército de salvación hace una gran obra afuera en la calle. Nosotros no podemos decir nada en contra de los nazarenos, la iglesia pentecostal o el ejército de salvación, o ninguno de ellos. Son nuestros hermanos. Pero ve, nosotros creemos que somos portadores de un gran mensaje para esta misma hora en la cual estamos viviendo. ¿Usted quiere hacer esto con nosotros? El hermano Anton dice, amén. Inclinemos los rostros mientras ponemos las manos sobre nuestro hermano. Párrafo 24. Querido Padre Celestial, tú eres el que llama. Tú eres el que vivifica la palabra para que puedan creer. Y nosotros ponemos las manos sobre nuestro precioso hermano como una sanción que nosotros creemos que tú estás con él y le ayudarás. Enviamos nuestras bendiciones con él, que nosotros que creemos que hemos pasado desde la muerte a la vida y ahora tenemos el poder vivificador en nuestros corazones por la gracia de Dios. Nosotros pensamos, ponemos las manos, perdón, sobre nuestro hermano y lo enviamos con nuestras bendiciones. Que tú lo guíes y lo dirijas a cada grieta de la tierra, Señor, que tú has ordenado que vaya allí, que tu espíritu vaya con él y les dé salud, fuerza y éxito en su ministerio, porque lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Esto es la mano derecha de compañerismo. ¿Saben, hermanos? Saludándose con la mano. Los hermanos así. Así que esto es su bien. El Señor les bendiga a todos. Párrafo 25. El hermano Carrel dice, yo. A mí nunca lo hicieron oficialmente. Quiero que pongan las manos sobre mí, como ellos, en el nombre de Jesús. Usted lo que desee y usted.
hora de celo y por lo mismo que ellos. Ahora, ¿cómo se llama el hermano Carrel de Cincinnati? El hermano Carrel dice, yo era un ministro ordenado, pero no podía estar de acuerdo con el hermano que estaba ordenando mujeres como ministro y tuve que separarme de ella. Este es el hermano Carrel de Cincinnati. ¿Alguien conoce al hermano Carrel? Levantes, siendo de Cincinnati, lo dudo que alguien lo conociera. Él dice que estaba con un grupo y el grupo quería ordenar a las mujeres ministros. Él no lo soportaba y él tenía que separarse de ellas. Así es exactamente como yo me separé de los bautistas misioneros, el doctor Roy E. Davis. ¿Cuántos han escuchado de él? Claro, lo escucharon. Sí, él quería ordenar a algunas mujeres ministras. Y yo dije, no, señor, como un anciano. Yo dije, yo no puedo hacer esto. Conscientemente es en contra de la palabra de Dios. Yo no lo conozco, hermano Carril, pero basado en su testimonio y la verdad que usted apoya, nosotros no tenemos nada en contra de aquellas mujeres. Ellas son hermanas, las amamos. Pero nosotros creemos que ellas tienen su lugar y que tienen que quedarse. Ven, y nosotros creemos que son el amor para un hombre, una ayuda idónea. Y de ninguna manera nosotros pensamos que son el mejor regalo fuera de la salvación que Dios dio al hombre. Pero ella no tiene ningún lugar en el púlpito de acuerdo con la palabra de Dios. Basado en esto y su fe en Dios, nosotros ponemos las manos sobre usted como compañerismo para venir con nosotros. Pongamos las manos sobre él. Párrafo 26. Nuestro querido Padre Celestial, este joven, yo puedo saber cómo él se siente. Él ha sido rechazado por causa de las verdades, que no solamente del pan vivirá el hombre, pero por cada palabra. Entonces ponemos las manos sobre él, colocando nuestras bendiciones sobre él. Que tu espíritu lo guíe y lo dirija por la jornada de la vida donde sea que tú lo envíes. Señor, deja que él sepa que nosotros estamos orando por él y seremos una ayuda para él y la apoyaremos mientras él se pare firme para la verdad. Concédelo, Señor. Lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano Karen. Solamente tienen las manos puestas los diferentes individuos. Todos dan la mano derecha de compañerismo por esto. Párrafo 27. El hermano Rudel, aquí, nunca ha sido oficialmente ordenado aquí en la iglesia. ¿Cuántos conocen al hermano Rudel? La congregación dice amén. Todos los conocemos. ¿Cuántos saben que él es un hombre de Dios? Amén. Querido Padre Celestial, nosotros como tus ancianos ponemos las manos sobre este hermano quien ha movido por las aguas profundas y lodosas. Él ha visto su congregación aparatándose. Él ha visto todo acontecer, pero aún cree. Nosotros ponemos las manos sobre él para pasar nuestras bendiciones a él. Úngelo, Señor, grandiosamente con la palabra, Señor, y mándalo a cada grieta de la tierra. Sea sobre él y ayúdalo. Y enviarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Rudel, usted siempre tiene la mano derecha de compañerismo. Yo conozco al hermano Rudel, parece como mi propio hijo, su papá y yo, madre, nos hemos conocido por tanto tiempo. Yo sé que el hermano Rudel es un siervo de Dios. Yo he servido con él. Dios le bendiga, hermano Rudel. Párrafo 28. ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted, hermano? Alguien dice el cuñado del hermano Martín. Hermano Martín, ¿lo conoce, hermano Martín? ¿Cuál es su nombre? El hermano dice el reverendo M.C. Comas. El hermano M.C. Comas. Supongo que nadie aquí lo conoce, pero él es un... Sí, este hombre aquí lo conoce, el hermano Tila. Y él viene para tener las manos puestas sobre él, que él sea un portador del Evangelio. Hermano M.C. Comas. ¿De dónde es, hermano M.C. Comas? Rockford, Illinois. Rockford, Illinois. Usted habló a mi casa la semana pasada o el lunes pasado en la noche y oró por mi esposa. Ah, sí, desde Tucson, Arizona. Ah, ahora recuerdo de esta llamada. Ella se levantó la siguiente mañana. ¡Alabado sea el Señor! El hermano Martín dice algo al hermano Branham.
¿Qué dijo mi hermana, la más chica? Su hermana. Ella está aquí ahora. Era paralizada. Entonces ella está aquí ahora. Oramos por ella la otra noche desde Tucson por teléfono. Paralizada. Ella era paralizada y ella está aquí ahora. Ella era paralizada hace unas noches y ella está aquí ahora. El hermano Martín no sabe, amigo. No hay sorpresa que él quiere llevar el mensaje. Pongamos las manos, hermanos. Párrafo 29. Querido Dios, yo pongo las manos con estos otros sobre tu siervo y le damos la mano derecha de compañerismo, orando que las bendiciones de Dios. Las declaraciones del hermano Branham no pueden ser escuchadas claramente. Que tú lo has ordenado ser, que tu bendición esté sobre él y guíalo y dirígelo en el nombre de Jesucristo. Amén. La mano derecha de compañerismo, mi hermano, y estos con usted, que Dios esté con usted. Párrafo 30, por último. Alguien dice, hermano Branham, sí, hermano, yo tengo uno más que quiere esto también. Está bien, señor, yo creo que este es el hermano Darris. El hermano Darris, yo no, yo conozco al hermano Err y el hermano Blewett. Este hombre es el hermano Darris. ¿De dónde es, hermano? Black Rock, Arkansas. Black Rock, Arkansas. Hermano, yo lo conozco, hermano. Lo han conocido. Alguien más, yo creo, dijo el hermano Brewer. Yo creo que los conocí en esta mañana. Y la hermana Bailey, supongo, el hermano Bailey, y los que le conocen. Y saben que es un hombre de Dios, un siervo de Dios. ¡Maravilloso! Bueno, ahora, mi querido hermano, para ser un portador del mensaje, nosotros queremos que sepa que lo apoyaremos. Haremos todo lo que podamos. Estaremos orando por usted, que usted también llevará este mensaje a las partes más lejanas de donde sea que Dios ha ordenado que vaya. Pongamos las manos sobre el hermano Darius. Querido Dios, ahora ponemos las manos sobre nuestro hermano, dándole la mano derecha de compañerismo y lo enviamos en el nombre de Jesucristo, que tú lo unjas. Darle la mano derecha de compañerismo y que tu espíritu vaya con él y lo guíe y lo dirija en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Párrafo 31. Yo creo, hermano Anthony, muchos de ustedes conocen al hermano Anthony. Él ha estado aquí con nosotros por mucho tiempo. Yo sé que él es un siervo de Cristo, yo mismo. Yo creo que él es un joven dedicado. Él nunca ha tenido las manos puestas sobre él oficialmente. Él no sabía que esto venía, amigos, ¿ven? Pero ahora es mejor que cualquier otro tiempo. Entonces vamos a poner las manos sobre el hermano Anthony y solamente darle la mano derecha de compañerismo. Dios tiene que hacer la ordenación. Este es solamente para hacerlo saber y hacerles a ustedes saber que nosotros creemos a este hermano y lo amamos. Y él es uno de nosotros en el mensaje. Y nosotros queremos que él tenga las bendiciones de Dios. Y esto es lo que pedimos para él. Oremos mientras ponemos las manos, hermano. Querido Dios, este pequeño, humilde siervo italiano tuyo, Señor, viene en esta noche para tener las manos puestas sobre él y la mano derecha de compañerismo extendida a él oficialmente de la iglesia, Señor. Tu gran poder manda a este joven al extremo de la tierra, en la grieta donde tú lo has llamado. Y que él vaya y libere a la gente del pecado y la enfermedad, y para servirte a ti, Señor, todos los días de su vida,
que tú lo guíes, que nuestras bendiciones estén con él, mientras lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Alguien más habla con el hermano Branham. ¿Qué? Oh, yo no sé. Estamos en la conexión del teléfono. 50 centavos por minuto. Había alguien más aquí que quiere. Súbanse aquí y digan sus nombres. ¿Quiénes son? Hermano, solamente en el micrófono aquí. Solamente díganlos. Cada hermano dice su propio nombre. Pat Taylor, Claude Bogert, Del Potter, Genesey, Jen Hones, Ear Horner. ¿Estos son ellos? Alguien dice, sí, mis hermanos. ¿Estos hombres creen ustedes que este mensaje es la verdad de la palabra de Dios? Los hermanos dicen amén. ¿Creen esto con todo el corazón? Amén, Dios. Bien. Y desean y piensan que si ponemos las manos sobre ustedes, queremos que sepan que estamos con ustedes y haremos lo que podamos para ayudarles. Y ahora yo quiero que ustedes, hermanos, para que yo también pueda poner las manos sobre ellos, se suban aquí ahora e inclinemos los rostros mientras ponemos las manos sobre ellos. Querido Dios, aquí está un grupo de hombres. Yo pongo las manos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que tú, quien los ha llamado a ser ministros, que lo prediquen, Señor, todos los días de su vida y predicar el evangelio a cada criatura, donde nosotros le damos la mano derecha de compañerismo y oramos que tus bendiciones estén con ellos, Señor, como nosotros los bendecimos. Enviamos nuestras bendiciones, que vayan a cada grieta de la tierra donde tú los has llamado ir, que ellos trabajen y te sirvan en la capacidad donde tú los has llamado, que sean siervos de Dios, galanes y verdaderos. Concédelo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. 34. Dios les bendiga a cada uno, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano Junes, que el Señor esté con ustedes cada uno. Bendito sea el lazo que ataja nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes similares es parecido al que está arriba. ¿No es él maravilloso? Solamente piénsenlo ahora. ¿Cuántos ministros hay aquí en esta noche para tener las manos puestas sobre ellos? Yo no sabía que estábamos en esta conexión de teléfono. Si la gente allí afuera me perdona por esto, yo no lo sabía. ¿Ven? Yo solamente no sabía que ellos iban a conectar este mensajito en esta noche, pero nosotros ahora leeremos la palabra y oraremos. Y entraremos directamente en este mensaje que me siento que el Espíritu Santo quiero que les traiga en esta noche. Y ahora, mientras volteamos para el texto, lo anunciaré en un momento. Volteemos a Números, el capítulo 22, versículo 31. Números 22, 31. Por un texto. Mientras volteen, si les gusta leer, leerlo o marcarlo. Yo quiero que todos me recuerden ahora hasta que logre verlos de nuevo. Espero algún tiempo en este verano, si el Señor quiere. Y si algo pasa y no puedo irme al extranjero, volveré. Pero ahora estamos creyendo que, como todo esto ha salido, que el Espíritu Santo nos va a mandar en una manera que Él ha escogido por Él mismo para mandarnos. Y así es como queremos hacerlo. Que el Señor les bendiga. 36. Padre, estamos por leer tu palabra. Que la bendigas y la unjas a nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Números, el capítulo 22 y el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán, que vio al ángel de Jehová en medio del camino, con la espada desnuda en la mano.
Balaán hizo una reverencia y se postró sobre su rostro. Ahora, en la lectura de esto, para construir un contexto alrededor de ello, yo quiero tomar el tema: ¿cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Esto es un gran tema y es una gran verdad que deberíamos entender. ¿Dios puede decir algo y luego decir, lo siento haberlo dicho? ¿Dios puede retroceder su palabra después de haberlo dicho? Ahora, en esta declaración aquí, la razón por la cual yo escogí esta declaración fue porque es una de las declaraciones de la Biblia que un lector, intentando de ver o intentar de decir que Dios sí se cambia de mente. Este sería más como que él cambió de mente más de cualquier otro lugar de la Biblia que yo conozco, porque él dijo a Balaán una cosa y luego le dijo otra. Y ahora muchas personas han intentado hacer a Balaán solamente un adivino o algo, pero Balaán no era un adivino, él era un profeta del Señor. Ahora vamos a hacer el resumen del mensaje primero. Israel estaba en su jornada desde Palestina, yendo hacia Palestina, viniendo de Egipto, y el Señor estaba con ellos, y ellos estaban. Cada enemigo que se había levantado enfrente de Israel fue quitado del camino, porque Dios dijo que él mandaría avispones delante de ellos que sacaría fuera al enemigo, mientras ellos andaban en obediencia a su mando. El trabajo nunca fue demasiado grande. Los amalecitas, los gigantes del día, no significaban nada para Israel, aunque eran hombres pequeños de estatura, pero ellos estaban caminando en así dice el Señor. Entonces no importa lo que era la oposición. Dios siempre se aseguraba que sus palabras de promesa nunca fallaban a Israel. 38. E Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia del Nuevo Testamento, saliendo del mundo, marchando en el camino hacia Canaán, o el Canaán donde nos vamos nosotros el milenio. Ahora nos damos cuenta que Moab aquí es un tipo de la iglesia. Y Moab, ellos acababan de matar a algunos reyes y habían vencido el enemigo, matado a todo, poseído la tierra, y se cambiaron cerca de Moab. Ahora, de ninguna manera fue Moab una nación pagana. Moab era una nación que servía el mismo Dios que servía Israel. Y la tierra de Moab fue fundada originalmente con el hijo de Lot, por su propia hija. Y él, siendo el fundador de esta nación, y había organizado sus celebridades y así, y hecho una gran nación de ella, y ellos se habían multiplicado y seguido. Y ahora Israel era de la semilla de Abraham, no de Lot. Israel salió de Isaac, Jacob. E Israel brotó de aquellas 12 tribus de Jacob, el cual fue llamada después Israel, porque él luchó con el Señor. Y Moab aquí, 39. Ahora es esto. Y ustedes afuera en los teléfonos, primero quiero decir que yo no deseo ser crítico y espero no serlo, pero el mensaje que ha sido dado a mí, yo debo ser fiel a este mensaje o seré un hipócrita, ¿ven? Yo no puedo decir más que lo que fui enviado a decir. Y yo estoy pensando que el gran enemigo de la sociedad cristiana hoy en día son las iglesias organizadas. Yo sí creo con todo el corazón que finalmente formará la marca de la bestia, el cual pienso que puedo comprobarlo por la Biblia con la ayuda de Dios. Yo lo he hecho. Que formará la marca de la bestia
en la Federación de las Iglesias, porque Dios nunca, en ningún tiempo, reconoció una iglesia ordenada, iglesia organizada, nunca. Él nunca lo hizo. Y cada vez que el hombre hizo una organización, el Espíritu de Dios la dejó y nunca volvió. Pregunte a cualquier historiador, o quizás usted mismo es un lector. Nunca. Cuando ellos se organizaron, Dios lo puso en el estante. Y allí es a donde fue. Se quedó desde aquel entonces y adelante. Ellas crecieron en miembros, pero nunca ningún despertamiento del espíritu. Nunca. No más. 40. Moab, aquí es un tipo de tal, porque eran una nación organizada en su propia tierra, como en su denominación, y tenían sus propias religiones, y su religión era la misma religión que tenía Israel. Ellos eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo organizado de gente. Y ahora, como ellos representan la iglesia natural, Israel representa la iglesia espiritual en su jornada. Ahora, Israel no era una nación organizada. Mientras ellos seguían a Dios, eran independientes. Ellos vinieron, peregrinos, sin a dónde ir. Donde sea que iba el pilar de fuego, ellos iban con él. Ellos no eran una nación organizada. Ellos tenían un organismo con ellos porque la circuncisión le dio esto bajo el mandamiento de Dios, pero nunca una nación organizada en este tiempo. Cuando ellos finalmente se volvieron una nación organizada, allí es donde se cayeron y rechazaron a su Mesías. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: Y ahora encontramos, siempre que cuando lo natural y lo espiritual, los espíritus de las iglesias y las organizaciones se juntan, siempre hay un conflicto. No ha fallado de ser así. Siempre hay un conflicto. Porque nos damos cuenta que allí hay envidia. Y en esta envidia causa comparaciones carnales, imitaciones. Y lo encontramos hoy como era en aquel entonces. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos intentan copiarlo igual como Dios lo hizo para esta persona. Ven, causa una competencia y hace la carnalidad. Y luego, si no pueden, el otro lado, conseguir los resultados espirituales, entonces lo toman por poder político o sustituyen algo para alterar las mentes de la gente, para atraer discípulos tras ellos mismos. Esto es exactamente lo que pasó en el principio, como Caín y Abel, los dos niños de aquí en la tierra. Y cuando Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y Dios vindicó a Abel por bajar y recibir su sacrificio, causó envidia con Caín, porque él estaba celoso de su hermano y mató a su hermano. Párrafo 42. Comenzó en el principio, que cuando lo natural y lo espiritual, pero aún Caín y Abel adoraban el mismo Dios. Los dos construyeron el mismo tipo de altar. Y los dos adoraron el mismo Dios en la misma iglesia, el mismo altar. Pero Caín, por razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los puso en el altar como un sacrificio, pensando que seguramente esto valdría con Dios para una expiación. Entonces debe de haber traído, la gente piensa hoy, las manzanas que tomaron Adán y Eva, que causaron el pecado. Y lo que sea, yo creo que ahora lo tienen que fue una granada o algo ahora. Algunos dijeron hace poco que fue otra cosa. Pero Abel tenía el sacrificio correcto.
Él sabía que fue sangre lo que lo hizo. Entonces, él trajo un cordero. Y cuando Dios recibió el suyo, ahora, Abel por fe, por revelación, de ninguna otra manera. No había ninguna Biblia escrita. Entonces, ven, el comienzo de la justicia es la verdad de Dios revelada. Y toda la iglesia del Dios viviente está construida sobre esto. Párrafo 43. Jesús, un día saliendo del monte, dijo a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías y eres Jeremías, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Esto es cuando el apóstol Pedro, inspirado por Dios, vivificado por el Espíritu, hizo aquella tremenda declaración: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten la declaración: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre Celestial. Tú eres Simón y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Ahora, el católico dice sobre Pedro, la roca, la piedrita. Y el protestante dice sobre Cristo, la roca. No para ser diferente, pero era sobre la revelación que tenía Pedro. ¿Quién era él? Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo atrae. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. La palabra de Dios revelado espiritualmente. Párrafo 44. Noten. Abel por fe en Dios ofreció un sacrificio más excelente. Y el creyente carnal pensaba que eran las obras de sus propias manos que y sus frutas y la ofrenda hermosa que él trajo, que Dios lo reconocería e hizo un conflicto. Nos enteramos que Abraham y Lot tuvieron que tener un conflicto. Nos enteramos que Moisés y Datán y Coré tuvieron el mismo conflicto. Moisés, siendo un profeta ordenado con la palabra del Señor, vindicado que él fue escogido para ser un líder de la hora y que a Abraham se le había prometido todas estas cosas y que aquí Moisés hizo exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Acontecer. Y Coré, siendo carnal, quería levantar una organización entre ellos. Él quería hacer un grupo de hombres. Y Dios no trata con la gente así. Lo muestra justo allí en la escritura un tipo de la jornada hoy en día, que la organización no es lo que Dios ordena. Porque tan pronto como lo hizo Coré, él dijo a Moisés: Tú tomas demasiado sobre ti mismo. En otras palabras, toda la congregación es santa, pues tú dices que tú eres el único hombre santo. Tú no tienes derecho para hacer tal cosa. Intentas hacerte alguien grande. Todos somos santos, todos somos hijos de Dios. Y Moisés solamente volteó la cabeza y se alejó. Él dijo: Señor, ¿qué haré? Dios dijo: Sepárate de él, yo he tenido suficiente y él lo tragó en la tierra. 45. Ven, había un conflicto. Cuando lo carnal y lo espiritual se juntan, siempre hay un conflicto. Cuando Judas y Jesús se conocieron, había un conflicto. Uno el Hijo de Dios y el otro el Hijo de Satanás, igual como Caín y Abel. Había un conflicto cuando se conocieron. Uno de ellos era el tesorero de la iglesia y el otro un pastor. Y como ahora venimos en este día a la misma cosa otra vez, la denominación carnal a la novia espiritual de Cristo, la novia espiritual de Cristo es tan diferente de las organizaciones carnales hasta que no hay ninguna comparación entre ellas. 46. Ahora noten, lo natural siempre intenta hacer un tipo de lo espiritual.
pero como un Jacobo y Esaú. No funcionará, no funcionaría. Ahora, cuando se trataba de hacer buenas obras, yo creo que Esaú era actualmente un mejor hombre que Jacob, a la vista de los hombres. Él intentaba cuidar de su papá. Él era ciego, un profeta. Y todas estas cosas que él intentó hacer, pero aún Esaú no pensaba en esto siendo solamente una obra carnal. Él pensaba que podía entrar por lo que hacía, hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien, pero Jacob, todo su alma era para conseguir la primogenitura. Y esto es lo que Dios reconoció en él de lo espiritual. Párrafo 47, noten. Y siempre causó que lo natural odiara lo espiritual. Causó a Caín odiar a Abel. Causó que Coré odiara a Moisés. Causó que Judas odiara a Jesús. Y así continúa. Causa que lo natural odie lo espiritual. Igual como Caín en el principio odiaba a Abel, el de quien Dios recibió el sacrificio e intenta destruirlos. Hasta que intentan destruir la influencia. Ellos intentan destruir todo, porque no es nada más que envidia. Empezó en Caín y comprobó que era envidia. Y todavía es la misma cosa hoy cuando lo natural, lo carnal y lo espiritual se juntan. Comprueba que es Satanás. Ninguna otra manera, porque la envidia viene de Satanás. Y luego causa una imitación de la verdad. Alguien intenta imitar algo que no es. Ellos no son ordenados a hacer. ¿Cuánto de esto hemos visto en los últimos días? ¡Oh, tanto! Entonces vemos que Dios, sí, nunca para siempre cambia su mente acerca de su palabra original. Pero ¿quién Él llama? Él es quien ordena. Nadie más puede tomar este lugar. Nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importa cuántos Corés se levantaban o cuántos Datán. Era Moisés a quien Dios llamó, como quiera. Párrafo 48. Pero, ¿y si la gente no quiere caminar en su perfecta voluntad? Él tiene una voluntad permisiva y dejará que usted camine en ella. Noten, Él lo permite, sí, pero Él hará que obre para su gloria en su perfecta voluntad. Ahora, sí le gustaría. Igual como en el principio, no era la perfecta voluntad de Dios que los niños nacieran en la tierra por medio del sexo. No, Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él y él se hizo un alma viva. Él tomó una ayuda idónea de este hombre y la hizo una esposa para él. Esto fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo lo que hizo, entonces él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tener hijos por medio de ella. Multiplica y llena la tierra. Entonces, si así es como lo vas a hacer. Pero ven, nunca fue su voluntad perfecta. Párrafo 49. Así que todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo el pecado tiene que venir a la aniquilación. Todo el pecado tiene que ser destruido. Así que en el gran milenio, cuando viene la resurrección, no tendremos que nacer de nuevo por nuestros padres y madres. Pero Dios, como lo hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y su ayuda idónea junto con él. Así es como él lo hizo en el principio. Amén. Así que Dios nunca cambia su mente de nada, pero sí permitirá que usted siga. Ahora, este es un camino largo para llegar a lo que quiero decir acerca de esto. Usted quiero que lo entiendan. Ven, Dios permitirá que usted haga algo y hasta bendecirlo en hacerlo, pero todavía no es su voluntad perfecta. Amén. Párrafo 50. Dios permitió que Israel tomara una ley en Éxodo capítulo 19, cuando gracia ya lo había dado un profeta.
un pilar de fuego, un cordero de sacrificio, un poder libertador, pero ellos clamaban por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectado porque el hombre la quería. Y él fue maldecido por la misma ley que él quería. Es mejor tener la voluntad de Dios. Esto es lo que él nos enseñó. Hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad. Tenemos que someternos a su voluntad y su palabra. No la cuestione. Créala. No intente buscar la manera de esquivarla. Solamente tómala así como es. Tantos quieren esquivar, llegar de otra manera. Y cuando lo hace, usted se encuentra siguiendo, se entera que Dios lo bendice, pero usted está trabajando en su voluntad permisiva y no es en su voluntad perfecta, divina. Él lo permite, como dije, pero él no deja que sea su voluntad perfecta. Pero él lo hará que obre para honrar y bendecir su voluntad perfecta y tener los hijos por sexo, es uno de ellos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo el mensaje de este glorioso mensaje titulado Cambie Dios su mente en respecto a su palabra, con respecto a su palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Párrafo 51. Ahora noten, Moab, para empezar, era una nación ilegítima. Empezó ilegítima, aunque fuera por un padre que era creyente y una hija que era creyente. Exactamente. Si usted tipifica y usa una mente espiritual, usted puede ver aquella denominación parada allí muy claramente. Claro, ¿ven? La cosa está completamente equivocada. Y miren, cuando llega, comienza así. Nunca puede. Sigue como una bola de nieve. Sigue rodando más y más y más. Si hay un error y comienza con este error y sigue rodando una cosa tras otra, una cosa como la otra, todo siguiendo la otra. Y así es como empezó la iglesia. Así es como empezó en Nicea, Roma, cuando la iglesia romana católica, en el principio donde comenzó, era Pentecostés. Pero cuando ellos se organizaron y metieron la celebridad en la iglesia, ellos empezaron a hacer rezar y correr a velorios y orando para los muertos y todas estas otras cosas. Y luego solamente comenzó rodando de un error a otro, un error a otro, hasta que miren a dónde ha llegado. No hay ninguna representación de Pentecostés en ello. ¿Ven? Es un error levantado otro. Es un error levantando otro, levantando otro. Solamente hay una cosa que hacer. Eso es limpiar el récord y regresar al principio. Cuando Martín Lutero empezó con la justificación, esta debería ser la más avanzada, la iglesia luterana, ¿ve? Sí. Lutero, cuando él se organizó, él no podía tomar la santificación de Wesley, porque él estaba organizado y los hombres no lo soportaban. Entonces el espíritu salió de ello. Ahora, el grupo de Lot aquí, o Moab, era el hijo de la hija de Lot, ilegítimo desde el principio. Ahora noten, como la iglesia natural, Moab representa la denominación natural. Israel representa la iglesia espiritual. Israel había una iglesia verdadera, lo que era la novia de aquel día, llamado fuera de Egipto y vindicada de ser la verdad. Noten cuando ellos, los dos, se juntaron, los dos ofrecieron el mismo sacrificio, los dos construyeron, vieron siete altares.
Los dos ofrecieron un sacrificio limpio, un buey, y hasta que ofrecieron corderos, testificando que venía un Mesías. Fundamentalmente, los dos eran exactamente iguales. Israel, aquí abajo en el valle, Moab, arriba en la colina, y Moab con siete altares, Israel con siete altares, Moab con siete bueyes, Israel con siete bueyes, Moab con siete corderos, hablando de un Mesías que venía, Israel con siete corderos. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Fundamentalmente los dos correctos. Pero ven, Moab no tenía la vindicación de Dios con ellos. Ellos solamente eran una nación, un grupo de celebridades. Pero Israel tenía un profeta con ellos. Ellos tenían una roca golpeada con ellos. Ellos tenían un pilar de fuego. Ellos tenían una serpiente de bronce para la sanidad. Ellos tenían las bendiciones de Dios moviéndose con ellos y ellos eran los hijos de Dios llamados fuera. 53. Ahora nos enteramos que en eso es un tipo perfecto de aquellas iglesias de hoy. Y Moab no era así. Israel era un peregrino de un lugar a otro. Donde sea que se movía aquel pilar de fuego, ellos se movían con él. Moab no. Ellos estaban establecidos en su propia denominación, abajo, en su propia nación. Ellos no se movían. Ellos se quedaban allí. Ellos tenían sus celebridades. Ellos ordenaban las cosas que deberían hacer. Y ellos tenían sus guerreros. Ellos tenían sus peleadores. Ellos tenían su rey que tenían, de quien recibían sus órdenes y así. Pero Moab vio a Israel con algo que ellos no tenían. Ellos vieron un gran poder entre Israel y era un profeta. Y aquel profeta era Moisés. Y ellos sabían que cuando una batalla se iba mal, ellos solamente levantaban sus manos y las sostenían allí y la batalla cambiaba. Entonces ellos no tenían nada semejante. Entonces ellos intentaban igualarlo con política, con un jalón político. Ellos mandaron pedir a otro país y contrataron a un profeta que viniera para que ellos pudieran tener un profeta y tuvieran el poder entre ellos como Israel tenía entre ellos. ¿Ven la comparación carnal? ¿Pueden ver la iglesia carnal de hoy? Ha hecho la misma cosa. Note, ahora, los dos van a tener profetas. La única diferencia era Moisés, el profeta de Dios, su rey era Dios. Esto es donde él recibía sus órdenes, la palabra del Señor. Y Balaam, él también tenía un rey. Y aquel rey era Balac, el rey de Moab. Y allí es donde él recibía sus órdenes y sus bendiciones. Entonces Moab dijo a Balac, baja. O Balaam dijo, baja y maldice a este pueblo, porque cubren toda la faz de la tierra. Ellos solamente vienen y comen todo como un buey come el zacate. Dijo, baja ahora. Y yo entiendo que usted puede maldecir, usted puede bendecir. Lo que haga es reconocido. Ahora, nosotros queremos darnos cuenta que este hombre era un profeta ordenado por Dios, pero vendió su primogenitura por razones políticas, igual como la iglesia hizo hoy, como Lutero, Wesley, Pentecostés y todo el grupo de ellos. Vendido por los jalones en sus organizaciones. Moisés bajo Dios, Balaam bajo Balac. Aún así, los dos profetas eran hombres llamados por Dios y los dos espirituales. Noten la diferencia. Cada uno tenía una cabeza. La de Moisés era Dios. La de Balaam era Balac.
55. Noten aquí cómo lo espiritual está aplicado para comprobar que lo natural está equivocado. Moisés, enviado por Dios en la línea de deber, se enfrenta y está retado por otro profeta de Dios. Imagínense, Moisés, llamado por Dios, ordenado por Dios, parado en el deber de Dios, puesto en este grupo frío y formal, y fue retado por otro profeta de Dios, lo que Dios había bendecido y ordenado. ¿Cómo podría diferenciarlos? Los dos tenían profetas. Dios habló con los dos profetas. Y algunos de ellos dicen, Dios dijo, haz esto. Dios dijo, haz aquello. Ahora, yo no cuestiono esto, pero no está en línea con la palabra de Dios. El profeta, no importa si sea un profeta, él no está en línea. Muchas personas se engañan por esto. Oh, este hermano puede hacer esto y este hermano puede hacer aquello y negar la palabra. 56. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si tuviera dones que trasladaran los montes y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, de nada me sirve. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no he profetizado en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hice muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aún así, ellos vienen con una confesión que ellos lo han hecho, pero Jesús dijo, eran obradores de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es algo que usted sabe que debería hacerlo, es correcto hacerlo, y aún no lo hace. ¿Ven lo que va a hacer en los últimos días? Escuchen toda la línea. Esto fue mi propósito en esta noche. Yo dije que saldría a las 9, pero voy a hacer un poquito después. Quizás. Mire, esto fue mi propósito para mostrarles esta línea por la palabra de Dios, que Dios tiene que cumplir su palabra para poder quedarse Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 57 de este glorioso mensaje. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. Al despedirnos, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido una vez más entrar en la escena de tu palabra, que es vida. Esta bomba atómica, Señor, para todo lo maligno, no como la otra bomba atómica, oh Padre amado, pero tu palabra, Señor, que vivifica vuestras almas. Tú dijiste en la Biblia, y tú lo has hecho, Señor, con tu Hijo Jesucristo, cuando estaba en la tierra, ese poder vivificador, ese mismo espíritu vivificador que estuvo con Jesús, que estará en nosotros, esa gran promesa, Padre, y eso es creyendo de tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. En esta noche, Señor, Dios Todopoderoso, nos has enseñado cómo seguir derecho en tu mensaje, Padre amado, y permítelo hacerlo, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos compartiendo los gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Un mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Padre amado. Y ese es este mensaje de nuestro profeta Elías, que estaba guardado, Señor, en Apocalipsis 17. Y fue revelado, Señor, todos los misterios. Y ahora en nuestro tiempo, viendo nuestra realidad, Señor, que tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Señor, por estos momentos tan gloriosos que tú nos has dado. Si hay un día más, entonces regresaremos, Señor, con mucho gozo, con mucho
con mucha alegría, Señor, porque esta palabra es vida eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Para este mundo, por rechazar caminar en la luz, solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del rey, pero es que ya fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Dios nos ha abierto su palabra como Él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar, la ira
nación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Dios nos ha abierto su palabra como Él lo prometió. Somos testigos de cómo Él ha abierto su palabra para impartirnos fe en esta hora. Ya no hay misericordia para este mundo. ¡Aleluya! Solo queda una salida. Solo queda una salida. Compañerismo en la palabra. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! El juez supremo ha descendido. Investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido. Investigación de juicio ha tomado lugar.